Quedarán en la historia que el 3 de diciembre de 1997, más de 100 gobiernos se comprometieron formalmente a dejar de producir, vender y utilizar los siniestros artefactos de la muerte que son las minas terrestres. Visto bueno en Ottawa, para acabar con una epidemia exenta de virus y bacterias de la que el único responsable es el hombre, la comunidad internacional ha firmado finalmente un tratado que pone fuera de la ley a un enemigo invisible que causa innumerables víctimas, las minas antipersonal. El Tratado de Ottawa, que es un plan de acción completo para yugular esta calamidad, tiene un doble objetivo: librar al planeta de estas odiosas armas y ayudar a las víctimas. Un desafío al que se responderá solo si se aplica efectivamente el tratado sobre el terreno. La proliferación de millones de minas antipersonal es hoy uno de los problemas más graves en el ámbito humanitario. Concebidas para retrasar la progresión de las tropas enemigas y proteger instalaciones militares, las minas antipersonal han causado y causan aún demasiadas víctimas inocentes entre la población civil. Estas armas crueles permanecen activas durante años, incluso decenios, después de que han sido colocadas mutilando a hombres, mujeres y niños. Hacen que vastos territorios sean inutilizables para la agricultura y obstaculizan gravemente el libre movimiento de la población, incluido el regreso de los refugiados a sus hogares. Un desastre cuyo costo humanitario sobrepasa con creces las ventajas militares. El Tratado de Ottawa trasluce sin duda el disgusto de la opinión pública ante estas armas ciegas e incluso su rechazo por parte de muchos militares que consideran que en la mayoría de los casos el recurso a las minas antipersonal no es esencial. Pero el tratado es, sobre todo, el resultado de una toma de conciencia universal a la que han contribuido más de 1000 organizaciones no gubernamentales y humanitarias, asociaciones de víctimas, personalidades que han respondido a sus llamamientos y un largo proceso legislativo en el que han participado más de 100 países. La mayoría de los estados han firmado el Tratado de Ottawa y ya muchos lo han ratificado. ¿Cuál es ese enemigo invisible que moviliza el planeta? Su definición es fundamental en el Tratado de Ottawa. La prohibición completa de las minas antipersonal, estipulada en él, se refiere sobre todo a los artefactos que se activan ante la presencia, la proximidad o el contacto de una persona. Por ejemplo, las minas antipersonal de onda expansiva, sea enterradas, sea sembradas a distancia. Estas minas están prohibidas por el tratado. Las minas antipersonal de fragmentación montadas en estacas, saltadoras o direccionales. Estas minas están prohibidas por el tratado. Esta es una mina direccional de fragmentación llamada de tipo Claymore. Es un caso especial. Está prohibida por el tratado si es activada por la víctima mediante un cable de disparo. Pero no está prohibida si es activada a distancia por un militar. En este caso, su empleo, como el de otras armas, está sometido a las normas del derecho de los conflictos armados que todos los combatientes deben conocer y aplicar. En cambio, el tratado no prohíbe las minas anticarro.
Para limitar la propagación de las minas antipersonal, el Tratado de Ottawa impone una serie de prohibiciones que, desde la suspensión del empleo hasta la prohibición del almacenamiento, forman un todo. Suspensión del empleo. Los países se comprometen a nunca y en ninguna circunstancia volver a emplear minas antipersonal que han dejado de ser lícitas. En cuanto a la prohibición de la fabricación, el tratado obliga a los estados a dejar de fabricar y mejorar modelos existentes y a no reproducir esas armas en el futuro. Están también prohibidos la transferencia y el almacenamiento. Un país no puede transferir materialmente, importar o exportar minas antipersonal a nadie. Por transferencia se entiende también la transferencia del derecho de propiedad y de control de las minas antipersonal. En el plazo de 4 años a partir de la entrada en vigor del tratado para un Estado parte, este debe destruir las existencias, excepto una cantidad para formar a los desminadores. Para resolver el problema sobre el terreno donde las minas antipersonal desperdigadas en los campos, al borde de las carreteras y de los cursos de agua, siguen causando víctimas, el tratado obliga a los estados a impartir formación a los desminadores y a limpiar las zonas minadas tan pronto como sea posible, pero a más tardar en un plazo de 10 años a partir de la entrada en vigor del tratado para el estado concernido. En este plazo se tienen en cuenta las considerables limitaciones que existen hoy con respecto a la formación de los desminadores y las técnicas rudimentarias de desminado. Entre tanto, en el tratado se estipulan para la protección de los civiles las siguientes medidas. Las zonas minadas deben ser marcadas, cercadas y vigiladas para impedir que civiles penetren en ella. En comparación con el desminado de urgencia militar, que solo consiste en abrir corredores en las zonas minadas, el desminado humanitario es un trabajo a largo plazo que debe posibilitar el regreso de la población civil a su hogar en condiciones de seguridad. Además de las obligaciones acerca del desminado, el tratado pone de relieve la realización de programas para sensibilizar a la población civil con respecto a los peligros de las minas. Estas campañas de sensibilización, especialmente destinadas a los niños, deben intensificarse y proseguirse hasta la destrucción de la última mina. El proceso de erradicación no es un trabajo fácil, sino largo y doloroso. Para luchar contra uno de los efectos más crueles de la epidemia de las minas antipersonal, el tratado obliga a los estados a prestar ayuda y asistencia médica a las víctimas mediante los Servicios Nacionales de Salud, así como por medio de los organismos de las Naciones Unidas, de las organizaciones humanitarias o del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Otro objetivo importante del tratado es lograr que los mutilados lleven de nuevo una vida lo más normal posible.
se solicita que los estados hagan beneficiar a las víctimas de programas que faciliten su reintegración económica y social. Gracias a una formación profesional complementaria y al deporte, y con el apoyo de los familiares, las víctimas pueden recobrar su autonomía y su dignidad. Para apoyar estos programas de reintegración, así como los esfuerzos necesarios para la destrucción de las existencias, el desminado y la prevención, el tratado prevé una asistencia económica y técnica. Para hacer respetar los compromisos adquiridos mediante el tratado, muchos estados partes deberán adaptar su legislación nacional y prever sanciones para las personas que violen sus disposiciones. Hasta entonces, los estados deberán presentar a las Naciones Unidas informes anuales sobre su acción nacional. A falta de ellos, y de acuerdo con los demás estados partes, el secretario general de las Naciones Unidas podrá tomar medidas para remediar las situaciones en que no se respete el tratado sobre el terreno. La entrada en vigor del Tratado de Ottawa, celebrada en el Palacio de las Naciones el 1 de marzo de 1999 en Ginebra, es una primera victoria, pero no es un fin en sí. No se logrará con ella erradicar la epidemia de las minas antipersonal. Es un llamamiento a la movilización general y el comienzo de un largo proceso en el que estados, políticos, militares, personal humanitario, organizaciones no gubernamentales y asociaciones harán causa común para resolver el problema donde quiera que se plantee y prestar socorro a los mutilados. La aplicación del tratado, la esperanza de devolver más allá de las amenazas y la infelicidad, la tierra a los cultivos, a sus hombres, a sus mujeres y a sus niños, solo podrá ser efectiva si todos aunamos nuestros esfuerzos. Ojalá desaparezcan para siempre las minas antipersonal que siguen causando la muerte a miles de personas después de que terminan las guerras.